A pesar de que es más frecuente hablar del cáncer de la piel, en realidad es un problema poco común en México, ya que afecta a personas con pieles muy blancas. Así lo informó el doctor Ramón Santillán, oncólogo quirúrgico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Michoacán. Y que nosotros, pues, una población es de morena, pero tenemos un factor protector muy importante contra el cáncer de la piel. En un año del Seguro Social, yo no he visto más que un melanoma marino. Sin embargo, existe el carcinoma vasocelular, un tipo de cáncer frecuente pero que puede ser curable. Casi siempre es causado por un exceso de exposición a los rayos ultravioleta. Empieza por un aumento de una elevación de tu piel con un cambio de la coloración, que se da a través del tiempo. Este tipo de cáncer incluso puede ser tratado por un dermatólogo, afirmó el médico. Algunas madres de familia comentaron que nunca se han preocupado por prevenir estos padecimientos en sus hijos, pero procuran que no se expongan a los rayos solares de manera prolongada. Pues como no salgo al sol, yo casi les digo que se pongan, pero no les gusta. Pues no nos ponemos aunque salgamos. Pues sí, o sea, como un pareaguas, con el bloqueador, ¿no? Pero, o con algo, pues, una gorra o algo. El especialista llamó a la población a tener precauciones, sobre todo en los niños, ya que la exposición solar más importante es en edades tempranas. Recomendó el uso de protectores de rayos UV y evitar la exposición al sol principalmente entre las 10 y las 5 de la tarde.